Bueno, por fin, ya acabé. Menos mal que me está yendo bien este año. Que la cosecha es. Bueno, ya voy a ver. Mía, ya era para terminarme el tinto. Mía, ¿en dónde está? Mía, no, la muchacha no está. Además que se fue atrás nunca. Voy a buscar. Acabo. ¿Son vecinos? Sí, ¿usted quién es? Soy la guerrilla. ¿Y para quién está llamando? Yo tengo a su hija. ¿Y cuándo la cogió? ¿Cómo sabes? Cuando usted se fue a echarle comidita a los caballos. ¿Y por qué no se encontró a la niña? Usted me mató a mí, mi esposa. ¿Por qué necesito para que se la tía? Necesito millones por la finca. No, pero es que yo no tengo plata. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Yo no sé, usted tiene que darme los milloncitos o la finca, chao. No, ya que voy a hacer. Como ya voy a llamar a la muchacha, mi esposa se había muerto hace poco, yo voy a estar sola. No, voy a tomar la bomba. Y a eso le pueden dar unas vacas para comprar la plata y darle la plata a la plata. Aló, Luis. ¿Pero usted de plata me puede hacer un favor? Esto es muy urgente. Se me puede comprar dos vacas. Luis, por favor, en serio, que donde no tengo cliente no voy a llamar. Ah, bueno, muchas gracias. No, Luis, no me puedo comprar ninguna vaca. Yo le voy a llamar a Rubén. Aló, Rubén. Don Rubén, usted me puede hacer un favor muy grande, muy grande. Me puede comprar unas vacas. Se las dejo a mitad de precio si me las compra. Rubén, bueno, le voy a contar con urgencia, pero no me arrepiento nada. Mire, don Rubén, es que yo fui a darle comida a las vacas y a las gallinas y cuando volví, mi muchacha no está y le llamó el guerrillero y me dijo que tenía a mi hija secuestrada. Entonces yo no tengo la plata y por eso estoy vendiendo a mis vacas, pero ojo que no le digan al gaula ni a la policía ni a nada, porque ellos de pronto hacen que la muchacha me la mate. Entonces, don Luis, entonces me los puede comprar, a tener dos vacas. Bueno, mis entonces ahora si no les va a Señor, es que nos contaron su caso. ¿Quién le contó eso?
¿De qué un está vecino hablando? Tuyo nos contó todo. ¿De qué está hablando? De lo de su hija. Por favor, no se interfieran, que tengo mucho miedo que no tengan miedo. Señor, tranquilo, nosotros haremos todo lo posible para recuperarlo. No, pero es que así con una muchacha que tengo que decirlo, recaudar las 200 millones, a que ustedes vayan a ver con la mano. Señor, cálmese, que nosotros lo vamos a ayudar. Le voy a hacer unas preguntas, las tiene que pensar muy bien antes. ¿Cuándo lo llamaron? Me llamaron como hace 6 minutos. ¿A qué horas? Sería las 7 de septiembre. ¿Y quién lo llamó? No sé. Para mí, para que no lo conocían, ¿no? Y sepa que me hicieron eso. ¿Y cuántos minutos duró la llamada? Fue demasiado poco, porque no fue como un minuto. Mire, para poder recuperar a su hija tiene que tratar de que la llamada dure más, para poder así localizarla. Sí, tranquila, pues haremos todo lo posible. Muy bien, señor, la llamada fue un éxito. Ahora mismo vamos a ir a rescatar a su hija. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Estamos muy cerca, tengan mucho cuidado. Camúflense, por favor. Thank you.
En Colombia hay muchos desplazados. No queremos vivir más esta guerra. Dejen a los campesinos en paz. Oye, vengan por acá. Vengan, vengan. Vengan por acá. Un momentito. ¿Cómo se sintieron? Que para dos de las compañeras es la primera vez que están en teatro y ellos dos repiten, pero se sintieron bien, tranquilas. Sí. Simón, ¿cómo te sentiste? Y con relación a la última vez que te presentaste, esta fue que, ¿cómo? Me sentí más seguro. Más seguro. Ya uno te ve como más seguro, hablando un poco más fuerte que el año pasado, era más bajito. Te daba como más pena salir al escenario. Ya hay un poco de confianza por esta edición, ¿no? Ya se siente. Ahí va el avance. ¿Cómo te sentiste? Bien. Bien. ¿Qué cuenta? No, cuenta algo. No, sí, me fue muy bien. Y yo antes que me quería venir aquí, no quería porque me da mucho susto así verlo. Porque ya como uno hace una presentación, y como vio tanta gente, entonces uno ya como que se nervia. Y yo no quería venir, pero yo logré. Lo logró, o sea que hay como un acto de superación. Entonces hemos visto, les cuento a todos los que están en la casa, los estudiantes, ellas dos son nuevas, ellos dos ya estaban, pero siempre está esa cosita de la pena, del no poder, pero esta es la clase más importante porque aquí es donde se confrontan con el público, donde confrontan sus penas, sus miedos, sus dificultades, y aquí es una oportunidad, el escenario para vencerlas, para superarse cada día más, para tener más confianza en sí, en cada uno. Cuéntenos cómo surgió esa idea de esa. ¿Por qué surgió esa idea de esa obra? Porque se nos puso a ir a escoger dos trajes, entonces fuimos a escogerlos. Yo escogí a un campesino y él escogió a un indígena. Y de ahí nos salió la idea. Aquí, más que proponerle a los estudiantes obras y que se aprendan un libreto, lo que buscamos es llevar un proceso en el que los ejercicios de clase surjan de la experimentación en las mismas clases, de lo que va resultando, de lo que va pasando, y ahí vamos tejiendo. Buscamos más los procesos, el compartir, que una obra fija, porque no somos un grupo profesional, ellos están estudiando, entonces hacen ejercicios de clase que son producto de lo que va pasando día a día. ¿Algo por comentar? ¿Qué te gustó este semestre en teatro? Pues sí, aprendí mucho y desde que nos fuimos mal, me sentí como muy nerviosa. ¿Y ya cómo te sientes? Bien. Todavía. Es como los primeros dos minuticos, ¿cierto? Sí. Que uno siente como... ¿Y tú cómo te sentís? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó este semestre? Cuéntanos a todos. Pues a mí siempre me gustó teatro porque uno aprende a expresarse y a quitar la pena. Y pues yo estaba muy nerviosa. Estaba muy nerviosa, pero bien, lo hicimos, ¿sí o no? Muy bien. Muchas gracias. Y a todos los que siguen conectados con nosotros desde sus casas, les quiero comentar que la próxima semana empiezan las inscripciones, empieza el vacacional. Eso va a ser una maravilla para que estemos todos conectados con el vacacional que se va a hacer acá. Sigan viendo estas recopilaciones de los videos que vienen a continuación. No se las pierdan, son de los procesos que se viven acá en el Instituto de Cultura. Recuerden que tenemos las puertas abiertas y que el próximo año viene cargado con una cantidad de talleres para todos ustedes, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. No se los pierdan y vean esta recopilación de videos. Hasta luego.
Mi nombre es José Javier Roa Bermúdez. Estoy ubicado acá en el Carmen de Viboral hace prácticamente 2 años. Me trajo mi profesión y esta tierra hermosa que nos ha acogido. Mi experiencia en la Casa de la Cultura ha sido muy gratificante, ya que se me abrió un espacio para hacer uno de mis hobbies, de mis goces, que es el lápiz, pintar a lápiz. Ha sido una experiencia muy bonita porque he podido retomar sueños, he podido hacer nuevas cosas que quería hacer hacía mucho tiempo y acá en este espacio me lo han permitido. Como docente, trabajo en la Institución Educativa del Progreso acá en el Carmen. Ha sido también muy beneficioso este proceso acá en la Casa de la Cultura, porque me ha brindado, además de esparcimiento, me ha brindado una óptica diferente para mirar los procesos de aprendizaje de los muchachos y muchachas con los cuales yo trabajo. En este tiempo de pandemia ha sido algo muy particular, incluso yo lo hablaba o lo he hablado en varias ocasiones con el profe Alex, porque además de ser un espacio donde uno se recrea, donde uno aprende, es un espacio en donde el tiempo pasa rápido. Eso fue una de las cosas que más extrañé cuando inició ese tiempo de pandemia. Pero luego tuvimos la suerte de que se iniciaron las clases teniendo en cuenta todos los protocolos y ha sido muy, 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 muy satisfactorio, porque hemos podido emplear el tiempo, hemos podido hacer realmente trabajos muy, muy, muy gratificantes. Personalmente, creo que este proceso y este espacio acá en la Casa de la Cultura me ha brindado oportunidad de crecer como persona. Pienso que solamente con la muerte se deja de crecer como persona, siempre y cuando uno lo quiera hacer. Muy agradecido con todos ustedes acá en la Casa de la Cultura, en este espacio tan maravilloso, y ojalá lo sigamos fomentando y fortaleciendo y brindando todo el apoyo que se merece. Samantha Escobar Sepúlveda. Me gusta por su arte, me gusta por me encanta el baile, me encanta todo lo que hay acá. En las clases me fue muy bien. Antes tocaba de solo 2 personas, pero a mí me parece que es excelente esta clase. Me han enseñado bachata, también me han enseñado danza afro y me han enseñado la cumbia, porque es mi pasión bailar. Ani Trujillo Aranzazo. Quería venir a las clases de baile, aprender más bailando y tener buenas compañeras bailando, como es mi pasión desde pequeña. Muchos bailes, como yo apenas estoy comenzando, ya aprendí el mapalé y el urbano. Porque desde pequeña yo siempre quise una academia de baile y la hemos encontrado, es mi sueño hecho realidad.